Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM. Continuamos de la mano de Nuestra Señora de la Candelaria, para que sea ella la que nos ilumine con esa luz que ella solamente irradia. Por eso, querida Virgen de la Candelaria, nos reunimos junto a ti, traemos nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalo, Madre nuestra, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos a ti cada día más para agradar al Señor como tú lo hiciste y que vivamos así en paz y alegría y lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. Amén. Rogamos a Nuestra Señora de la Candelaria que ilumine nuestra existencia a pesar de la incertidumbre que supone la vida, para que nosotros también seamos luz para quienes nos rodean. Amén. Iniciamos con mucho gozo este octavo día de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria. Y con el corazón lleno de gozo decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animada con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oración preparatoria. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, Cordero sin mancha. Te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un cirio que ni la noche ni el tiempo apagan la luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Consuela a los tristes y afligidos. Da justicia y libertad a nuestra patria. Y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa. Amén, amén y amén. Y hemos llegado hoy al octavo día de nuestra de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria. Tú eres, oh María, el modelo perfecto de nuestra vida, pues siendo tan pura y tan santa, te has presentado en el templo para enseñarnos a impetrar allí nuestra justificación y a agradecer a Dios por sus beneficios. Concédenos que por tu intermedio nos consagremos a Dios, ofreciéndole todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra alma, y rindiéndole el justo tributo de nuestra gratitud, bendícenos y conságranos a Dios para que seamos libres de nuestros enemigos. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, te pedimos, te rogamos que nos ilumines, que nos cubras y protejas toda nuestra existencia, que ilumines nuestra santa fe, que ilumines, Virgencita, nuestro camino
y nos guíes con tu luz bendita, que ilumines nuestra incertidumbre que atraviesa en estos momentos en nuestra vida, para que nosotros también seamos esa luz que irradiamos para quienes están a nuestro lado, para quienes profesan tu fe, nuestra fe. Virgencita, te pedimos que cada una de esas personas que en estos momentos te están pidiendo a través de esta radio natividad, tú les concedas, puedas interceder a través de todas esas peticiones que han colocado a lo largo de estos 8 días. Ya mañana finalizamos, Virgencita, bajo tu advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, sabiendo que tú iluminarás nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, que tú seguirás junto a nosotros y nos llevarás de la mano siempre a tu amado Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía. Oración final para todos los días. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra. Conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos y no nos dejes sin tu amparo maternal, ni tu maternal cuidado, para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén. Oh Virgen Santísima de la Candelaria, más que todas las criaturas bienaventuradas, te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros. Líbranos, Señora, de todos los peligros. Aléjanos de los enemigos, de las enfermedades y de todo mal. Y danos tu ayuda para salir de esta difícil situación que hoy nos embarga el ánimo y nos hace padecer. Te suplicamos que nos alcances de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por todos nosotros y bendícenos en nuestra vida. Amén. Bendecida noche para todos ustedes. Gracias. Los esperamos mañana para finalizar esta santa novena. No se aparten, los invitamos a continuar en sintonía. Ya viene la Santa Eucaristía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora
Virgen María de Jerusalén.